primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez, reconoció la labor de Francis Robicek, presidente de la Fundación Heinemann, quien realizó el cambio de la Rosa de la Paz y recibió un distintivo y el diploma que le acredita como embajador de la paz. Robicek ha realizado grandes aportes al país desde 1971, cuando estableció un programa de cardiología que ha beneficiado a la población. Durante décadas compartió sus experiencias y conocimientos brindando recursos a médicos guatemaltecos. Asimismo, ha gestionado donaciones de equipo hospitalario que ha sido canalizado por medio de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Socep, para el uso de centros de atención en Amatitlán, Guatemala y Cuilapa, Santa Rosa, así como en Escuintla, Quetzaltenango y próximamente el Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz. No es un apoyo para un gobierno, no es un apoyo para un presidente, es un apoyo para nuestra gente que más lo necesita. Y de verdad, créanme que, pues, con todos los años que tiene la Fundación Heinemann de estar apoyando a Guatemala, han ayudado muchísimo en la salud de los guatemaltecos. Para DCA TV, Henry Pocasangre.